¿Qué es eso, Redstone? Ah, LOL. Vale, ahí está la demás. Okay. Vale. Y entonces sería dejar uno y empezar aquí, el 3x3, ¿no? Aquí. Joder, qué hueva. No me gusta la grava, no me gusta, me da mucha flojera. Ok. Entonces el 3x3 sería aquí, ¿no? Y así ya no me encontraría con el piso de arriba. Y de hecho estoy excavando en una capa menor a la que me dijeron. O sea que hasta cierto punto está bien. Y sé que no me va a caer lava porque arriba está la otra mina que estábamos haciendo anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces, por ese punto estoy seguro. Vale. Ya me voy comiendo varios picos, ¿eh? Ya me estoy comiendo varios picos. Pero bueno, 4 de diamante ya hizo que la minada valiera algo la pena. Lo que sí estoy encontrando mucho es redstone. Eso sí, estoy encontrando mucha, mucha, mucha redstone. Tampoco es que necesite tanta, ¿verdad? Pero bueno. Como les digo, 4 diamantes en serio ya se agradece. Y se agradece mucho. Ay. Vale. Seguimos dándole. Es que sí voy a necesitar muchos materiales. De hecho, estoy guardando mucha piedra porque quiero hacer la trampa para monstruos. La misma que hicimos el Bonte y yo en Supervivencia en el Creeper, ¿se acuerdan? La trampa aérea que me daba muchos materiales. Bueno, nos daba muchos materiales de monstruo. Pues esa misma es la que quiero hacer yo aquí. La mismísima trampa para monstruos que yo quiero hacer aquí. Espero que sí me salga. Es que muchos me dicen que tengo que avanzar más rápido, pero es que hagan de cuenta que a mí me gusta estar bien preparado. O sea, a mí me gusta estar bien, bien, bien preparado antes de intentar avanzar o algo así. No sé, igual y son manías mías. Pero me gusta más que sea así. Poco a poquito. Descubriendo. Oh, muy bien. Descubriendo cositas.
Vale. Pues qué buen consejo me dieron, ¿eh? Qué buen consejo me dieron esto de picar 3x3. En la capa 9, picar 3x3. Qué buen consejo, la verdad. Estoy encontrando bastante diamante. Ya llevo 9. ¡Ja, LOL! Justo lo que necesitaba. Eso me gusta. Ahora sí, puedo trabajar en un pico de diamante para sacar el portal al infierno. ¿Y ahora esto? Oh, creo que estoy debajo de... Creo que estoy debajo de... De la de esa madre que había hecho, ¿no? Ah, la madre, odio la grava, la odio, la odio, la odio. Y luego no traje pala. No se me ocurrió, no se me ocurrió. Ese fue fail mío. Dije, no, ¿para qué? Vean. Nunca imaginé que iba a estar tan atascado de grava aquí abajo, la verdad. Es triste admitirlo, pero tenían razón. Mi forma de minar era la peor de todas. ¿Cómo vamos de materiales? Ya casi estoy lleno. Ah, LOL. Bueno, ya llegué. ¿Cómo ven? ¿Nos echamos otro túnel? Uno, dos, y aquí, ¿no? ¿Qué sería? Uno, dos, y aquí. Ah, pues aquí sería justamente así. Nos echamos un dos picos más y terminamos, ¿no? El capítulo de hoy. ¿Cómo ven? Para a ver si sacamos algún otro material bonito. Que iron tengo mucho, ¿eh? Tengo como 4 stacks, 5 stacks de 64. Ya ven que cuando le estuvimos pendejeando en las minas esas, estuvimos haciéndole al imbécil un rato, nos salieron alguna que otra cosita de interés. A la madre. Vale. Ok. Adelante. Vale. Así le voy a hacer. De a tres en tres. ¡Ey! Joder. Ahí hay lava y hay obsidiana. Ah.
¿A qué altura sería? Sería como por aquí, ¿no? Ah, LOL. Bueno, pues el hierro también se agradece. Yo estoy buscando la lava que había visto ahorita mismo. ¿Dónde anda? Quiero taparla. Ahí. Ah, LOL, ya estoy lleno. Ya estoy completamente lleno. Vamos a dejar piedra, ¿no? Estamos dejando piedra. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí, aquí y aquí. ¡Ah! Ahí está. Dejamos 3 de 64 ahí. Que se queden. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, banda? Si aquí hay lava. Monta la cubeta de agua. Aquí está. Pero pues es que aquí está seguro. Aquí no hay lava. Pues yo creo que voy a tener que rodear, ¿no? Sí, yo creo que voy a tener que rodear. No quiero morirme, la verdad. Entonces prefiero evitarme problemas. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué es uno? ¿Era yo? Sí, era yo. ¿Sería qué? Por aquí, ¿no? ¿Qué pinche laberinto estoy haciendo? A ver, sería uno, dos y aquí. Sería uno, uno, dos, tres. Ah, pues aquí. Ok, redstone. Ok, nos falta romper un pico más. Vamos a agarrar esta redstone. Ok. Y le seguimos. Vale. Ya nada más rompemos este y terminamos el capítulo de hoy. Pues sí, me gustó más este método de minar, pero es muy de hueva, la verdad. Buen método y lo que quieras, pero sí, sí está muy de flojera. Estar haciendo uno por uno, por uno, por uno, por uno. Vale. Por cierto, ¿qué les iba a decir? Se me fue el avión.
Los quiero mucho. No, sí, pero aparte de eso. What? ¿Qué les iba a decir? Bueno, seguramente una mentira. Ya me acordaré. ¿Cuánta tierra? Lo bueno es que la tierra se quita más o menos rápido. Vale. Sigamos. Oh, muy bien, más oro. Vale. Qué bien. Pues ahora sí salimos con una recompensa. De hecho, creo que mejor que la recompensa que habíamos ganado en el capítulo anterior. Que creo que fue casi puro, pura piedra. Ahorita sí estoy sacando bastante redstone. Por cierto, oh, sí, ya me acordé, ya me acordé. Ya les estoy preparando, banda, que me estaban pidiendo una serie de Minecraft con mods. Estoy haciendo un pack de mods y y ya lo estoy preparando para sacar la serie de Minecraft con mods. ¿Vale? Que me la estaban pidiendo. Ay, estúpido. Que me la estaban pidiendo, me estaban diciendo, oye, monstruo, ¿sabes poner mods? O, oye, monstruo, ¿por qué no juegas con mods? Ok. No me gusta jugar con mods. Eso no es algo que sea nuevo. De hecho, ya todo el mundo lo sabe. No me gusta, no me gusta. Y lo voy a decir para siempre. No me gusta jugar con mods. Pero... Ah, ya llegamos acá. Pero, me están pidiendo que hagamos una serie con mods. Entonces, estoy... digamos... Buscando, sí, es la palabra correcta. Estoy buscando algunos mods buenos para hacerles la serie de mods que tanto andan queriendo. Porque aquí, porque están insistiendo demasiado, insisten demasiado. Entonces, yo creo que sí, vamos a hacer una serie de mods, ¿vale? No, no es muy difícil instalar mods. No es muy difícil. Bueno, obviamente, si tienes el Minecraft original, no es muy difícil. Si tienes algún, algún no oficial, vamos a decirlo así. Entonces, pues, no tengo ni idea de cómo instalar mods en no oficiales, pero aquí es muy fácil. Entonces, bandita, ya saben. Váyanse preparando porque ya se viene una serie de Minecraft con mods. Y voy a tratar de buscar algún mod que me ayude a picar rápido, porque esto es mucha flojera. ¿Hay ustedes, si saben de algún mod que sea bueno para picar? Ahí ustedes me dicen. De hecho, déjenmelo en los comentarios, se los agradecería infinitamente. Se los agradecería mucho, mucho, mucho que me dijeran. Bueno, no que me dijeran, sino que me dejaran en los comentarios. Algunos de los mods que a ustedes les gusten. Algunos de los mods que a ustedes les gusten. Para ir preparando la serie, ¿no? Ir preparando la serie de Minecraft con mods. Quiero meterle unos... Es que no sé. No sé. El último pack de mods que hice. No fue para una serie. Ah, sí, traía pala, qué imbécil. No fue para una serie. Pero... No me acuerdo cuántos mods le metí. No me acuerdo. Pero, ustedes ahí díganme en los comentarios. Bueno, vamos a agarrar la piedra esta de acá. Total, ya terminé de minar. Ya no tengo más. O sea, sí tengo hierro, pero lo tengo todo en la casa.
Tengo aquí, pero no voy a hacer un horno y luego voy a... No, no, no. De hecho, no voy a avanzarme, no voy a regresarme a la casa, voy a dejar aquí al personaje y ya le seguimos en el próximo capítulo, ¿vale? Y pues bueno, manita, espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios si es que sí quieren una serie de Minecraft con mods y qué mods a ustedes les gustaría poner, ¿vale? Y bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gustó, lo compartan con todos sus amigos para que se diviertan igual que ustedes. Y en caso de que no, pues con todos sus enemigos para que se aburran y la pasen igual o peor que ustedes. Les recuerdo, pueden seguirme en Facebook y Twitter. Links en la descripción del video, como siempre. Y nos vemos en un próximo capítulo de la serie Minecraft sin mods. ¡Hasta luego!